don't mind dying. I just don't want to come back. Vale, vamos a seguir en este maravilloso videojuego. A ver. Vamos a la misión. Es verdad que le falta un poco de brillo, ¿no? Joder, macho, que pronto se ha puesto a llover, ¿no? ¿Dónde estarán los otros caballos del apocalipsis? Jump on. It ain't safe out here. Yeah. Pesado, los perros salvajes. ¿Está muy lejos?
Bueno, menos mal que no tiene... Que tiene resistencia infinita, ¿no? Lo que tiene que esté muerto. A ver si se quita la lluvia. Quiero que esté soleado, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Coño? Well, Seth. Sorry to interrupt your party. Hey, John. Come join us. We're having a jig. John, have you met Mary Lou? What about Francie? Did as you asked and cleared out the rest of the graveyards. Doesn't seem to have done much good. Good? 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 Is Dad good? Are you good? Stop with your nonsense, you annoying fool. What's going on? The world's turning, John Marston, and the moon with it. Woohoo! Day follows night. And hate follows love. Oh. Okay, you asked for it, Seth. You either stop dancing and start talking, or prepare to join Moses and the rest of these freaks. Are you constipated, John? You look very angry. You get constipated when you're angry. Yes, you do. I'm warning you, Seth. Oh, I'm warning you, Seth. I'm warning you. Don't play with the undead, Seth. Don't chase treasure. Don't waste your time searching for treasure and discover only a glass eye! Glass eye! Well, warn all you want, cowboy! Well, that's a load off my mind. Why didn't I think about that before? Because you weren't dancing. Hey, John. Well, how are you? Would you like a drink? We got blood mucus surprise. Come on! Seth, what is going on? Aztecs. Or Incas. Or it doesn't really matter. It's all the same. Once every 200 years, this land is doomed. That's why we love it. Mexico. Mexico, John. Mary Lou, may I have the honor? Oh. You're a sick man. Estaba claro que tendríamos que ir a México. No, no. Vamos primero a chupar rosa, ¿no? Que está a tomar por culo, obviamente.
owe you my life, mister. Truly. Hey, we gotta stick together if we're gonna survive this thing. De que te encuentres perros salvajes cada 10 metros. ¿Me lo puede explicar alguien? Ven aquí, amigo. Come on, come on, come on. Come on, baby. Calm down. Hold on. Easy there. Relax now. Nearly there. Ah, me dieron un nuevo caballo.
That's the flower. Vale, he dicho que necesitamos 5, ¿no? No veo más, ¿eh? La de recoger florecillas. Lo detesto. Vamos a buscar florecillas como Heidi. Pues nada, tío. ¿Y qué has hecho? ¿Cómo? Nada. ¿Qué has hecho? Así me gusta. Bien tragada, ¿no? Obviamente, siempre, puto. Así me gusta. Lipallas. Está buscando... Nah, es que no sé. Tengo que hacer la misión esta. Me está pidiendo un escupidor. No lo encuentro. Un escupidor. Gilipollas. Por cierto, va a haber...
qué? Del 20 de diciembre al 5 de enero en Pokémon Escarlata y Púrpura, evento Rayquaza Shiny. No puedo meter por el culo. ¿Alguien juega ese juego todavía? Pregunta seria. ¿Alguien sigue jugando? Pues fuera, coño, el Instagram. ¡No, tío! Vale, vale. Voy a morir porque se queda enganchado en una rama. Lo de que haya aquí más peña que en un partido de fútbol femenino me lo tienen que explicar. Ah, bueno, que es que al fútbol femenino no le importa a nadie. Ay, es que Rubia le me dio un piquito. Es que dolor. Fue horrible. Me sentí violada, ultrajada, abusada. Sin comentarios. Mejor me callo. Mejor me callo de lo que... Mejor me callo. Sí, sí, mejor callo. Porque me enciende, me enciende. No sé, no sé, no sé. Claro favor hace a las verdaderas que son abusadas, sinceramente. Pero luego a fardar en el autobús, ¿sabes? Como casillas y tal. Es que, a ver, si no hubiese hecho eso, pues diría, bueno, pues a lo mejor me lo creo y tal. Pero coño, es que se filtró el vídeo, o sea, abre. Es que por favor. Me está corriendo. Lo de que para continuar la misión tengo que buscar un puto escupidor. ¿Y plantita? Ya. Que alguien me lo explique. Pues no, te lo puedo explicar, ¿no? No, es que me estoy aburriendo seriamente al punto de quitar de irme y por otro juego. Macho, es que de verdad. O sea, con la de juegos que hay. Yo estoy dando vueltas con el caballo. No es divertido. Y entonces lo primero que viene a la cabeza es... ¡Hostia! Me importa una polla quien fuese y me llevo tus cosas. Estoy muy quemado ahora mismo. Y el puente cerrado, no puedo pasar, obviamente. Pues nada. Bueno, a buscar vamos a buscar a Florecilla. Somos como Heidi por el monte mientras Pedro iba con la oveja. Como cual niñita buscando unas florecillas bonitas para llevarle ponerla al lado de su cama. Solo me falta cantar el Yehiju este. Oh, mira, una planta. O sea, unas flores. No, si lo que tú no hagas, la verdad es que no me sorprende. ¡Chúpame las pijas, boludo! No te toque. Son datos, ¿vale? O sea, son datos, no opiniones. A ver, todos sabemos que eso pasa. Ahí está. Me lo contó el mismo. Dice, ay, estoy harto, que me hagas, ayúdame, Tommy. Dice, bueno, yo hablaré con él. Y logré convencerlo, ¿sabes? O sea... Somos Heidi. Y esto no es Red Dead Redemption, es Heidi, el videojuego. Y esto no es un caballo, es un pony. Y yo no soy John Marston, soy una linda nenita. Le tienes que dar de comer, ¿no? Yo no veo ninguna escupidad, tío.
A ver, no veo. ¡Al suelo! Come on, come on. Thank the Lord above for you. Don't mention it. Now find somewhere safe and stay there. Hostia. I don't know about this. Come on. Ah, tío. No sé si he cogido suficientes flores. Vamos a comprobarlo. Ya has visto lo de los premios, ¿no? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es que no se note, ¿no? Que se lo den ya. Y luego, que hayan juegos... A ver, yo lo siento. Lo siento. Puede ser todo lo buen juego que tú quieras, pero tú no puedes poner como nominado a GOTY a Balatro. Oh, indie. Si me dicen, no, es que no haya gran cosa este año, tío. Que tienes ahí el Silent Hill 2. Que tienes ahí el Like a Dragon 2. El Dragon's Dogma 2. O sea, no sé, no sé, no sé. En fin, no tengo pensado ver los premios de Ronda. Me interesa en cero. Además, no quiero ver algo que ya sé cómo va a terminar. El contenido del DLC. Otro año más de mierda. ¿Dónde está el viejo? Pero... ¿Por qué no me lo marca? No lo entiendo. ¿Escucho un escupidón o soy yo? Pues nada, no sé. No está el viejo tampoco. Y no me lo marca en la misión. Es muy raro. No lo comprendo. No puedo hacerlo. No, tú no eres. Ah, que ni siquiera es mío todavía. Come on.
quito la marca. No sé, esto lo veo muy raro. ¡Criatura mítica! Come on, come on. ¡Ah! ¡Ven aquí! Muy bien. Y la puta chucha tocando la polla, ¿eh? What is wrong with you, freak? God damn. Vaya, no cambio de caballo, ¿eh? Sick animal. O sea, tomaré a la otra, pero me quedo con este. O sea, tengo que valerísimo. Deranged creature. Freaking nature. I got you now. Y este, que no te, no chupes cámara, que ya no te quiero. Ah, vámonos a... Ok, tiene que haber... ¡Guerra! Vamos a guardar, que no lo quiero perder. Y tú estás contento. Ah, sí. ¿Está tildeado? Sigue tildeado, menos tildeado. Pero sigue tildeado. Que me deje de seguir, que no te hagas el interesante. Que tú no estás en llamas. Vale, Tiene que haber aquí para... Let's go. Aquí no lo había, me cago en mi puta madre. Juego de mierda y caca. Pero tío, ¿dónde me va a hacer ir? Porque aquí tampoco puedo. ¿Me va a ir a hacer hasta aquí? Pues y luego volver, Dios mío. Ahora entiendo las 12 horas. 6 horas solo en caballo yendo viaje. A ver. Es lo que tiene. Mira, yo tengo que ir a la punta del mapa para poder conseguir el guapití ese. Menos mal que ya lo tengo. Let's go. ¿El legendario? No. Simplemente un, una piel. No. Si es donde está. ¡Y vaya! ¿Qué? Que la dejes en paz ya. Bueno, sí, ¿sabes qué? Viólalo. Se lo merece. Viola esa perra puta. Una violación por cada lapras que tenga. Creo que tenía 9, ¿no? Dijo. A ver, dijo que tenía 8. Pues nada. En la esta se ve 6, así que. Pero bueno, yo 8 y ya está. Ahora es cuando pone ahí otra criatura mítica, yo en plan, acabo de capturar esta, no me toca la polla que no lo he guardado. O sea, a ver, ha cogido a Berna, a Peste, ¿y cuál queda más? Me queda la muerte y el hambre. El hambre no creo que tenga gran skin, básicamente vas a ver que está calavérico, obviamente. A no ser que sea directamente guaso, que también puede ser. Puede ser, tiene pinta. Pero entonces la muerte, no. El que tiene que ser huesos es la muerte, porque está muertísimo, ¿no? No sé, ya se verá cómo será. Que no, que por eso no quise buscar mucho, porque no quiero ver imágenes. Prefiero yo que sea sorpresa. A ver. Escúchame, nene. Que me da igual, que me da igual, que me da igual. O sea, sabiendo cómo soy. O sea, a estas alturas, no. A ver, si ya lo sé, pero ponía. A estas alturas. Está. Uy, mira, tiene. Está guapo, eh.
Vale, vamos a guardar. ¿A qué sí, Dobby? Dobby la prueba. Venga, échate, anda, échate. Vamos a guardar aquí. Bastante. ¿O verdad? No lo sabe nadie. Sí. Bueno, ay, mira cómo se ve. Bueno, pues nada, y ahora vuelta aquí. Es que sabes qué pasa, cuanto más tiempo pierda, más va a poner que un asentamiento está siendo atacado. Y me tocará ir otra vez allí. ¿Es de nada? Pues que es lo que hay. Pero bueno, a ver si hay alguno. ¿Me ha dado una manzana? Sí. Ya todo me dice, yo me he dado una manzana. ¿Qué es eso? Eso, ¿eso que haces de marcarlos? En el 2 no se puede. Tienes que subirlo de nivel. Ajá. Aquí yo lo marco con R, con R, con RB, R1. ¿El aplique botón? R1. Pero es eso, o sea, tienes que subir el DHG de nivel. Creo que tiene 3 niveles. Que yo aquí yo tengo al máximo nivel ya. Pero es por eso, es porque tienes que usarlo. Cuanto más veces lo uses, mejor. Si es que yo casi siempre lo estoy utilizando. Pues... poco a poco. Y encima no paro de comer comida para utilizarlo más. Y encima, eso es malo porque hace que el personaje se ponga gordo. Pero si también puedes fumar. Ya, pero como te baja la... Pero bueno, también. Creo que te sería más rentable pegar un de este. Yo me acuerdo que cogía y fumaba un purito o un cigarrillo de estos. Que compré... Lo que más tengo son... Pues todos los fumas. Pero bueno, en fin, yo no sé, a mí me enfada mucho cuando he visto lo de los premios. A ver, normal. Y encima hay gente alegrándose, celebrándolo, diciendo lo va a tener doble GOTY. Tío, está celebrando que se lo tiene un TLC. Es un marco un Nintendo después. Igual, el año que viene se lo dan a otro TLC. Pues nada, DLCs. Ay, pero es que tiene mucha exploración, mucha duración. ¿Y? Es un DLC, no es un juego nuevo. No está rehecho de cero. Es un DLC hecho en un juego que ya está base. Es como si le dicen el GOTY a esto, a este DLC. No, tío. El mapeado, los personajes, todo ya está en el juego original. O sea, es trabajo que ya no tienen que hacer, no sé si me explico. O sea, no puedes darle un GOTY a eso, o sea, es que lo siento, pero no. Y no, me van a convencer, nadie me va a convencer. Me da igual que sea el DLC de Elden Ring, de Resident Evil, que me da igual. Es raro que le den un GOTY a un DLC. Y es más raro que justamente puedan darle DLC GOTY, justamente, pues no. Yo no digo nada. Yo he venido para nada. Que ha habido... ¡Bum!
Pues no sé qué hacer, sinceramente. Llevo una hora y media de juego y no he hecho nada. No he hecho nada. En esa hora y media de juego han sido dar vueltas. Vamos a buscar en internet. Esta misión ha quedado. Sabia, 5 sabias de desierto y 5 campanillas violeta. En tal 3, Aurora Basin. Aurora. A 5 minutos. ¿Cuántas tengo? Ah, que tengo esto. ¿Y desde cuándo? ¿Dónde están las flores? Ay, solo tengo 4. ¿Y el mapa es solo esa parte? No, tiene que haber una forma para llegar aquí. ¿Por qué? Porque yo ya he desbloqueado todo esto. Pero voy por la mitad del DLC. La otra mitad, obviamente, el DLC es el otro mapa. La parte de abajo, y ya. Hola, ¿por aquí hay alguien que escupa? Es para una tarea. Pero solo veo burguesero. A esa misión me va a tocar la polla, ¿eh? Bueno, ya me la está tocando, la de las plantitas de los cojones. Let's go. Pero bueno. Arre, José. Digo, como está caliente. Estoy feo. Madre mía. Planta. Esta no es. O si es. No, esto sería del desierto, tío. Vale, se me está instalando la actualización del Genshin. Serio.
Sí, a la play. Ahora esto tengo que matarlo. ¿Por qué? Aquí hay esto, salió roja. Vamos. Vale, ya tengo las 5 que quiero el puto viejo tafado. Vámonos de aquí. Bueno, pues nada, a cabalgar. No hizo nada. Perdona. Yo no soy puto, soy un alma aventurera. Un alma puta. ¿Tú eres gilipollas? Soy un alma aventurera y eso te jode. Un alma puta. Y dale. Si aquí hay alguien que es una puta, es alguien que ha comido pollas para tener a 6 o 7 o 8 lapras. Para estar repartiendo, ¿eh? Qué rico la comida. Todavía no la has comprobado. ¿Eh? Que todavía no la has comprobado. Ay. Yo sí lo he comprobado. ¿Te digo si la comes rico? ¿Te has comprobado otra cosa? Bueno, pues ya no te lo digo, te conozco la gana. Ya no te lo digo. No, dilo, dilo. No, ahora no. ¡No! Yo le diré algo. Venta. Usa esos labios. ¿Qué? A ver, yo no tengo la culpa de que la chupe tan rico. Normal, que luego la hayan puesto todo el rato mamá. Porque es lo que mejor se le da. A saber qué propina le dan de repartido de la de pizza. Madre mía. Vale. No tiene algo, ¿no? Ay, pero bueno. En fin, y si yo no empiezo ningún juego nuevo, es porque primero estoy con el Metaphor y sinceramente es que llevo ya más de un mes con él. De hecho, en 10 días, 2 meses. No es coña, 2 meses. Por eso llevo 3 días sin tocarlo ahora mismo. Y como pasado mañana, o sea, el miércoles, sale ya el parche de la 5.2 de Genshin. Lo que tengo pensado es darle a Genshin duro. En 18 horas. No, en 18 horas quitan el pase de batalla. Eso es el banner, digo. Que no, que mañana no lo ponen. O sea, mentalízate. Que si lo ponen es de la madrugada del miércoles. O sea, siempre hay unas 12, 18 horas en las que no hay nada. O sea, está vacío el juego. Que es que es cuando no puedo hacer nada. En plan, no merece la pena ni hacer el pase de batalla. Pues no está. La vida. Lo malo es que los cigarrillos me bajan la resistencia. Ya, yo me acuerdo que tenía que tomar cigarrillos y luego no me acuerdo que tomaba para subir la resistencia.
Sí. De eso. Espera, voy a mirar. Whoa there. Creo que es fácil tener un arma de fuego. Soluciona muchas cosas. Que por cierto, he visto que... ¿Puedes saber qué animal es? No sé... Sí. 6 de 8. O sea, que soy nivel... El máximo es el 8. Y soy 6. Pues a lo mejor cuando llegas al 8. Pues vaya puta mierda. Bueno, ¿qué hay, nena? Y encima he leído... Que están quitando en Valencia los puntos de recogida de comidas que habían donado a la gente, los están quitando. Y la excusa que están poniendo al ayuntamiento era de... No, es que ya hay Mercadona. A ver. No entiendes que hay gente que lo ha perdido todo, que no tiene dinero. Y luego... Pues eso. Y... Sí. Y luego sí, creo que salió una señora diciendo que le daban, creo, por la ayuda 6.000 euros y luego cuando pasan los meses se lo tienen que devolver. Entonces, ¿qué ayuda es esa? Pero, ninguna. ¿Eh? Ninguna. Pero vamos, cuando yo he visto la noticia esa de que están quitando las comidas y todo eso, que había comprado, vale. Si yo soy uno de los que ha perdido todo y no tenga nada, yo cojo un cuchillo y voy al Mercadona a por mi comida. ¿Que me detienen? A la cárcel, vale, pero tengo comida. O sea, yo ya te digo, si mi voz es una desgraciada, o sea, yo no me iba a ver como un vagabundo tapado con cartones. Yo atraco comida. ¿Por qué? Porque es algo vital. Yo entro y robo comida. Sin violencia, pero entro y la robo y me la llevo. Delante de todo, me da igual. Dice, no, vamos a llamar a la policía. Vale, llámala mientras me como mi barrita de proteína. Y ya está, ¿qué quieres que te diga? Es que es así. ¿Que me detienen y me llevan a prisión? Pues bueno, pero allí por lo menos tendré... Techo y comida. ¿Tú has visto la noticia esta? Y esto pasó en España, ¿eh? De que un delincuente lo soltaron. Y nada más soltarlo, ese mismo día cometió un delito. Y cuando le detuvieron le dijeron, ¿por qué has cometido este delito? Y dice, porque quería volver a prisión. Se llama Estado Fallido. ¿Y qué vas a decir? Pues eso, que viene ahí, le dan una ayuda, entonces, que luego tienen que devolver, pero cuando vienen los ilegales, ahí no tienen que devolver nada. Ya. Cuidado que te llaman racista. He hecho ilegales. No me he metido en ninguna de estas. Por cierto, ¿sabes una cosa? Sí. Vamos a guardar aquí el caballo. Y a buscar la puta plantita.
Bueno, para tener cuidado con los zombies. ¿Es esta? La vía de colibrí. Pues no sé si es esta. Diez coronas y torre quemada. ¿No es aquí? Por aquí. Yo esto lo cuento. Yo esto lo cuento, no se lo cree nadie. Vaya guía de mierda. ¿Está la misma de antes? That's the flower. Go. Vale, ya estoy. ¿Qué me vas a decir? Madre mía. Qué puto. Y nada, vaya mierda, guía. ¿Y tú me vas a decir que me vas a contar algo? No, que vaya mierda, guía. Que... me ha hecho ir a un sitio para coger una flor.
Pero es la flor que yo tenía. O sea, está al revés. La flor que me faltaba está en el sitio contrario al que marcaban. Goti. La guía, digo. Bueno, eso también, Goti. Bueno, podría ser un Goti, ¿no? Es el DLC. A ver, sí, debería. ¿No? Vamos, no sé. ¿Y quién era, por cierto? Es mi tío. Nada. Ahí era el otro punto del mapa otra vez. Let's go. Pues encima con la lluvia y la velocidad a la que voy, en el stream tiene que verse como el puto culo. Que por cierto, te has dado cuenta, ¿no? Cuando... O sea, cuando tú te expresas... Sí, que sí. Pero sí. Pregúntala, José, la puta. Ay, como la película esta. La de la isla. La puta. Por traducirlo literal, ¿sabes? No sé, no entiendo eso. Pues supuestamente tendría que llamarse la Piut, ¿no? Ya, pero porque lo han dicho... Pues, ¿no? De la forma literal. Ponía la puta y la puta. Lo peor es que vamos a ver, ¿no? Es que... Es algo que yo no comprendo. Vale, que a lo mejor los dobladores no tienen ni puta de inglés y se lo traducimos como tal. Vale. Pero nadie ha revisado el doblaje. Y los que le han dado luz verde no se han dado cuenta de lo que estaban haciendo. No sé. Obviamente. Y lo peor es que el que le dio voz, por así decirlo, que fue cuando se dio a conocer. Cuando se hizo viral. Fue cuando un tío lo grabó. Porque lo están echando en televisión, en la tele. Quiero ver es el niño y la garza. ¿Por? ¿Cuál de Studio Ghibli? Yo no he visto ni una de Studio Ghibli. Sí, creo que sí. Ya es más, se llevó, no sé, se llevó un Oscar, creo, a mejor película de animación. Así que ya, yo tendría que poner un de este y decir, venga, voy a ver todas las películas de Ghibli. Están en Netflix. ¿Cuándo quedamos? Let's go. Nah. Mi favorita, la princesa Mononoke. Obviamente, el viaje chiquito. Peliculón. Peliculón. Pero bueno. Y por ahora lo que he visto del Dragon Ball S, el Dragon Ball Daima, muy infantil. Está enfocado en público infantil. Sí, ya. Muy infantil, no sé. Me está recordando a Dragon Ball GT, literalmente. Solo que para mí, sí, para mí, Dragon Ball GT sigue siendo superior. O sea, que Dragon Ball GT sigue siendo superior para mí, y eso que Dragon Ball GT es una puta basura en comparación con... Ya deja mucho que decir de... A lo mejor con el paso del tiempo mejora, pero vamos. Hubiese molado que hubiesen puesto al hijo de Dabra, al Belzebub de Sunland. Pero bueno. A ver, no digo que pusiese ahí en plan, no, es que vas a mezclar los mundos. No, pero un guiño o algo, no sé.
Se supone que es su hijo y el padre ha fallecido, o sea, lo han matado. Entonces. Es rarete. No va. Tampoco hay, ¿no? No. Dos horas de juego buscando flores. Bueno. Dime qué es esto. Vale. Son las moraditas. Vamos a coger. Necesitas tres más. Mapa. ¿Qué dices? Que me gusta la, una escopeta que me encontré. ¿Tú feliz? Bueno, que me encontré. Que la robé. ¿Qué ladrón? A ver, es que yo estaba buscando armas así, armas buenas al principio. Y quitando una pistola. En mi history salen las armas que yo recomendé para mí. Voy a buscar y no me aparecen. ¿En el history? Sí, no me aparecen. ¿Pero cómo no te van a aparecer? Vamos a ver. No me aparecen. Y me lo pasaste, pero no sé dónde coño lo he guardado, así que genial. Pero no, o sea, yo me voy a tus publicaciones que tienes 336, pero... ¿Qué dices? ¿Tengo 300? Sí, 336. ¿Dónde pones eso? No sé, pues eso. ¿Hace bien? Me lo pon... pues eso, pero es que no me aparece. Y si las veo, y si están, no las veo.